Diablo, señores, mire, me va a tirar una bomba, Valió. Dios mío, no aguantó, loco. Ahí quedó. First blood. Qué rata ese tipo, loco, vale. Hablo, loco, ese tipo sí es ratón, Dios mío, bro. Tato, yo lo voy a invitar ahora, gente. Chequen qué lo que ahora. Hablo, loco, pero mírame. Ese tipo es un ratón, pero a nivel Dios. Yo lo voy a invitar, gente. Ahora sí viene lo chido. Vamos a invitar al mamagüevazo ese, el hijo de su maldita esa madre. Es el ratón asasasasaso más grande que puede tener la región entera. Vamos a añadirlo, ven. Ven, que tú te lo dediques, que tú eres duro. Ven, entra en la sala, ven. Entra. Dime, a ver, rey de la dobala, mejor jugador que tiene Free Fire en Latam. Así que tú juegas de ahora para adelante, Ledro. Increíble tu jugabilidad. A mí me encanta con ustedes, los jugadores, así como ustedes se hacen nominar. Dice que son duros en ese aspecto. Dice que tú eres duro, ya, por eso. Dice que te quedaste tu banda. Dice que ya tú eres el mejor jugador que hay. ¿No va a hablar? Habla, güey. Habla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No que dices que rey de M10? ¿Qué pasó? Yo veía solo pura dos tiros. ¿Qué rollo? ¿Qué pasó ahí? Yo estaba jugando a tu alma porque a mí me da pena, loco. Cuando yo te hubiera cogido M10 ese rato que te hubiera ganado, bro. Como tú me estabas jugando a mí, ¿tú crees que eso se llama jugabilidad? ¿En serio? O sea, ¿tú crees que eso se llama jugabilidad y que tú eres un pro player por eso? En serio, real. O sea, tú te encargas de dañar la sala, de poner en la cabeza a uno vuelta loca. Eso es lo que tú haces aquí en el Free. O sea, tú no te dedicas a otra cosa que no sea jugar malo. Porque eso, para mí, eso es jugar malo. Si usted se considera un jugador bueno, eso es un supro, no, pero para mí usted es una mierda grande. Real, de corazón. Ganar es ganar, no. Ganar es ganar. Lo que es muy rey. Rey M10, ¿qué pasó? Esa es tu respuesta. Ok, vamos a hacerlo sencillo. Yo te guardo esa sala, porque en verdad, si tú te sientes que tú ganaste, yo te la voy a regalar esa sala. Vamos a jugar un PP de hombre, M10-14, porque ahí es que yo quiero ver si ustedes son duros jugándome a... Si ahí que ustedes son duros jugándome M10 a mí. Vamos a jugar PP M10. 20. Dale, te la juego M10, dale, te la juego bien. Una vez, vamos a ver, quiero ver que muy M10, rey M10, yo no veo nada, quiero ver qué muestras, a ver, no. Pues. Ok, dale, yo te la voy a crear la sala, su majestad, mejor jugador de Latam, yo te la voy a crear. Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso. Confíen en mí, todo el que apuesta a mí sabe que yo no lo defraudo, vamos al flow. Ya saben, me voy a poner modo diablo, modo rey del M10 y modo hacker. Los tres los tengo activados ahora mismo, fuego con todo. Ven, que tú dices que eres duro, que tú dices que sabes jugar, que tú qué sé yo qué, que tú eres el mejor... jugador de Latam, jugando de esa manera. Vamos al flow, que te voy a ceder la verdadera. Ven, no se dañaba, que tú no aguantas la velocidad de un rey, bro. Ven, ok, me está haciendo el pasito del león. Le dimos uno, gente, lo agachamos. Cayó el tiro, él. Ahí cree que yo me lo voy a agachar ahora. Otro, gente. Aguanta otro más, gente. Esperemos que salte. Salta por aquí. A mimir para tu casa, bro. O sea, a mimir. Duérmase, bro. Duerma. Oye, tranquilo, viejo. No dije que duro. Vamos allá, ven. No dije que duro, ven. Vamos al flow, ven. Ven, que tú dices que eres duro, papi. Al piso, loco. 2 segundos, no me aguanten una ronda, gente. 2 segundos, contado. 1, 2, muerto. 1, 2, muerto. 1, 2, muerto. Ven, para que me dañe la sala con la M10, ven. Ven, para que me dañe la sala con la M10, ven. Ven, para que me dañe la sala con la M10, ven. Me llaman el caballo, a mí, que escuché para adelante, ven. Ven, para que me dañe la sala con la M10. Ven, mi rey, para que dañe la sala con M10. Ven, para que dañe la sala con M10. Ven. Primera sangre.
¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Me dediqué duro, ven. Yo te voy a jugar arruchando, le voy a jugar a gente. Lo voy a poner que no me pegue un tiro ahora. Vamos al flow, papi, ven. Júgate. Vamos ahora, gente, vamos a bajar un poquito la calma porque estoy un poquito alterado, porque estoy quillado. Pero vamos a bajar un poquito la calma. Vamos a jugarle pasivo al pana. Venga, venga, se bañaba, papi. Venga, se bañaba. Chiquito ahí. Otro. Venga, se bañaba, papi. Venga, se bañaba. Se bañaba, mi rey, que tú no aguanta. Una bala, gente. Una bala. Una bala, gente. Una bala. Este chino está loco, hay que largarnos. Véngase bañado, esa es la frase. Véngase bañado y a mí miren el chat. Una bala. Véngase bañado, rey. Véngase bañado. Vamos al flow. Sin miedo al éxito, gente. Sin miedo al éxito. Siempre se lo he dicho, sin miedo al éxito. Vamos al flow. Una bala, un tiro. Una bala, un tiro. Venga, papi, véngase bañado, papi, véngase bañado. Véngase bañado, papi. Ok. Primera sangre. Ahora fue que me quilló. Ahora fue que el loco me quilló de verdad. Me mató ese pez, yo lo voy a matar a puño ahora. ¡Es mi venganza, Spanky! Vamos al flow, vamos al flow, vamos a detonar los feos ahora. Sí, vamos a ver más calmado. Ok, se está pegando ahora. Tranquilo, no te me detienes, que tú me vas a matar a los feos. Tu portabilidad que tú tienes. Pero no corras, no corras, Deyabú, ven acá. Ven acá, Deyabú, ven acá, ven acá. Uf, hermano. Gente, diablo, qué maldito ratón este tipo, loco. Pero yo estoy dando, me estoy dando cuenta que me está dando los tiros demasiado. Tú sabes que el. Digo, coño, pero ¿y qué lo que? Tiene la maldita medida que los tres chicos, que es un ratón nivel Dios, loco, Pobre cosita fea. No era un duro, papi. Jugándome con el M10 de los tres chis, me dice que va a jugar una sala. Vamos a jugar una sala como los hombres. Te coge el M10, pero con los tres chis. Vamos al flow, que yo te voy a jugar sin chi y con el M10. Te voy a detonar. Ven, vamos al flow, papi. Ven, papi, ven. Que tú dices, ven, papi. ¿Qué pasó, mi rey? Nada de que de chi, nada de eso. Vamos a detonarte, papi, ven. Sin los chi. Para que tú hagas loca, que tú vas a tener que respetarme mientras vida tú tengas, papito mío. Juega como tú quieras. Ven con los chi. Ajá, mira, él tiene el medio con los chi porque sabe que él tiene que ir a mamá y nada, un tiro a medio y me saca toda la vida. Yo tengo que pegarme, le jugarle como un hombre. No. Full rush, full rush. Seco. Ahí quedó. Ahí quedó. Full rush, pa. Uf, 4-4, vamos. Confío que yo puedo. A ver, ¿qué pasó? Pero como yo siempre he dicho, sin llorar. Vamos a jugarle. Vamos a ponerse la machina ahora, ok. Vamos a calcular el pana, porque le estamos jugando de una manera muy insana. Y el pana lo que está es esperando que yo le dispare primero. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a marear. Vamos a marear el pana, venga. Háganme caso a mí. Vamos al flow. Vamos a marear el pana. Para que él vea que él no es más duro que uno. Ok, ya lo vimos saltando por la derecha. Estoy esperando que yo le dispare primero. Primer tiro, gente. Ok, donde se pierde Yabu, póngale por ahí. First Blood.
Eso le llamo yo un tiro de hombre, gente. A eso le llamo yo. Un tiro de hombre le llamo yo a eso. Ese soy yo. Bob Esponja Pantalones Valientes. Vamos a demostrarte por qué que a mí me llaman el rey del M10. Chequea por qué. Ahora vamos a jugarle de la manera métrica posible. A marearlo como un tubo, Vamos al show. Él dice que él pega con el M10. Claro. ¿Y cómo uno va a pegar si tiene tres chinos? Bárbaro. ¿Quién no pega con el M10 con tres chinos? Mira, mira, que el está cuidado. Tranquilo, mi rey. Ese tiro va. Mi rey. Como 200 de vida ahí, que no tenés que ver. Cúrate, que yo sé que tú tienes caco y toda esa vaina. Y ahí es donde entro yo. First Blood. Ven, ven. Que te la voy a aplicar en todos los sentidos, mi rey. Coño, mano. Estos tigres hacen que uno se despierte, loco, compadre. Oye, estos tigres hacen que uno active el modo Brion, el modo de vaina, loco, el modo hacker. Huele a venganza. Pero este tipo, compadre, juega de una manera, compadre, mírenme, obviamente fea, loco. Claro que te juega del tiro, papi. First Blood. Aquí es mío. ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que dice este tipo? Manito, tiene que respetarme, gente. Póngalo en el chat, por favor. La frase de Deja Vu. Yo no voy a decir cuál es, pero ustedes la van a poner en el chat ahora mismo. Los seguidores míos, póngalo en el chat. La frase de Deja Vu, pónganla ahora mismo. Ahí todo el mundo poniendo la frase de él. Empieza con M y termina en I. En R, digo. Empieza con M y termina en R. Póngala ahí. Es más, yo no aguanto. A mimir en el chat todo el mundo. Spamen a mimir en el chat todo el mundo. Todo el que está viendo ahora mismo esto y el directo y en vivo y el video y todo. A mimir en el chat.